Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Exploremos juntos cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Les recuerdo que este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. La NASA está trazando el futuro de la logística con su plan para la entrega de carga a través de drones utilizando la movilidad aérea avanzada. Este enfoque revolucionario promete transformar el transporte de bienes haciéndolo más eficiente, rápido y accesible en áreas difíciles de alcanzar. Veamos de qué se trata. La movilidad aérea avanzada, o AAM por sus siglas en inglés, es la visión de la NASA para un nuevo sistema de transporte aéreo que va a mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías y va a proporcionar servicios de beneficio público. Un área que estamos investigando es el transporte de carga. La NASA está muy involucrada en la investigación para permitir estas operaciones de transporte de carga porque tenemos experiencia en investigaciones en varios dominios diferentes que deben combinarse para hacer realidad estas operaciones. Estos dominios incluyen la gestión del tráfico aéreo, la autonomía, el diseño de aeronaves y la garantía de seguridad. Algunas de las investigaciones que estamos realizando para ayudar a hacer posible este nuevo tipo de entrega de carga aérea incluyen el estudio de cómo estos vehículos se integrarán en el entorno del aeropuerto y en nuestro espacio aéreo en su conjunto. Con la introducción de estas nuevas operaciones aéreas, la entrega de carga no presenta muchos retos que presenta el transporte de humanos, así que es una forma excelente de comenzar a crear experiencia y más que nada confianza en estas nuevas operaciones de aviación. Si nos fijamos en la industria, vemos que las empresas están dando grandes pasos hacia la entrega de paquetes con drones. Así que estamos mirando hacia el futuro y hacia cómo podemos tomar estos conceptos y ampliarlos a vehículos más grandes, a operaciones de mayor densidad y a mayores niveles de autonomía. El transporte de carga con la movilidad aérea avanzada proporcionará varias ventajas. Por ejemplo, mejorando tanto la velocidad como la eficiencia del transporte de mercancías, lo que reducirá el costo para los consumidores. Y brindar servicios de beneficio público como el transporte médico de emergencia y el transporte de suministros a zonas de desastre. El estudio de las migravías marinas se ha convertido en un aspecto crucial para la conservación de las especies migratorias y la biodiversidad oceánica. Los científicos están recopilando información detallada sobre las rutas de migración de especies como ballenas, tortugas y tiburones con el fin de entender sus patrones de movimiento y las amenazas que enfrentan. A primera hora, un bote salió del Arctic Sunrise para tomar en alta mar muestras de ADN. Estos son los científicos de la organización ecologista Greenpeace que estudian una migravía submarina que conecta Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador para proteger las especies endémicas y las migratorias, a fin de dar mayores argumentos a los gobiernos para que ratifiquen el Tratado de los Océanos de las Naciones Unidas, suscrito hace un año. Las aguas circundantes de las Islas Galápagos son un ejemplo de conservación. Así lo afirmó el investigador de Greenpeace, Hernán Pérez Orsi. Genera un polo de atracción para las especies porque hay disponibilidad de alimento al tener una profundidad mucho menor que las aguas circundantes, ¿no? Penetra la luz, se dan fenómenos como la fotosíntesis, entonces eso genera toda una serie de procesos virtuosos que lo hacen un sitio único y ese imán para la biodiversidad. Por ello, el trabajo científico de las fundaciones Charles Darwin y Jocotobo, así como la Universidad San Francisco de Quito, servirá para generar una base de conocimiento que permita comparar el estado de conservación con el pasado y la proyección futura.
La investigadora ecuatoriana Paula Salgolqui de la Fundación Jocotobo lanzó un cilindro en un sector del monte submarino Paramount para recolectar el agua que someterán a estudios. Conocer qué especies habitan en esta área es de vital importancia para poder construir una línea base de información que apoye la toma de decisiones de las autoridades ambientales. El británico Stuart Banks, oceanógrafo y científico marino de la Fundación Charles Darwin, afirmó que el Bajo Paramount, un monte oceánico fuera del área protegida de Galápagos y de la nueva Reserva Hermandad, es una zona que está frecuentada por la industria pesquera. Nosotros dependemos en eso, por la salud de nuestras pesquerías, salud de nuestros océanos, cómo funciona un poco como los pulmones de la planeta también, igual como los bosques tropicales. La Migravía es un corredor biológico submarino que usan muchas especies, y un tramo de ella donde realizaron los estudios comunica las aguas de Panamá, de las Islas Galápagos en Ecuador, con la Isla de Coco en Costa Rica, la Isla Malpelo de Colombia y las zonas aledañas. El nopal, no solo un símbolo histórico y cultural de México, sino también un alimento de gran valor nutricional, es objeto de estudio para optimizar su cultivo y potenciar su sostenibilidad y eficiencia. Estamos implementando en la zona un proyecto alrededor del nopal, porque es una actividad que se genera en esta zona. Tenemos aquí una muy buena producción de nopal, tanto nopal verdura como nopal forraje, con la participación de las cuatro licenciaturas que tenemos aquí. Son licenciatura en nutrición, licenciatura en ingeniería química, en producción industrial, también como ingeniería, y licenciatura en mercadotecnia. Parte de generar un huerto en el espacio para tener material para nuestros estudiantes. Pero estamos colaborando con productores. Entonces, en esta colaboración hay varias necesidades que ellos tienen. El nopal verdura es para consumo humano. Netamente nos hacemos las ensaladas. Y el nopal forraje es un poco diferente, es un poco, tiene menos cantidad de agua y es un poco más corrioso. Entonces, ese está destinado para consumo animal. El huerto tiene una función muy importante porque nos va a dar los productos para aspectos de docencia, de clases de estudiantes de nutrición, experimentales para química, de donde vamos a sacar muchos productos. Está contemplado hacer harina de nopal y después de la harina, algunos productos con esa harina. Somos UAMX. El equipo Hyperloop UPV, formado por estudiantes de ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, ha demostrado una notable evolución tecnológica en el desarrollo del transporte del futuro. A través de la constante innovación en sus diseños, estos jóvenes se acercan a la realización del concepto de Hyperloop, un sistema de transporte de alta velocidad y eficiencia energética. Hace 3 años desarrollaron el primer motor de inducción lineal de España capaz de desplazar un vehículo de 250 kilogramos. Hace 2, lograron la levitación que cada curso, en cada nuevo prototipo, desarrollan de manera más temprana. Y el año pasado fueron el único equipo de toda la European Hyperloop Week en presentar su propio tubo al vacío. Son Hyperloop UPV, el equipo integrado por 46 estudiantes de múltiples titulaciones de la UPV que ha mostrado a 19 de sus más de 70 patrocinadores los avances en la construcción de su nuevo prototipo, Kenos, y la infraestructura que lo acompaña, Atlas. Con ellos, el próximo mes de julio, en Zúrich, competirán nuevamente en la European Hyperloop Week. Allí, pese a que les esperan rivales del nivel de la TU de Delft o el MIT, la ambición está clara: conseguir la victoria. Pues llevamos una gran ventaja competitiva respecto al vacío, entonces este año estamos desarrollando ciertas técnicas, bueno, una tecnología que nos permita que sea más eficiente, y en eso vamos a ser pioneros seguro. Y luego también estamos desarrollando un nuevo tipo de motor que va a cambiar un poco la visión que se tiene de Hyperloop para que sea más sostenible. La clave de su potencial, la implicación, el talento y la diversidad de un grupo que se renueva año a año a la vez que evoluciona sobre la base del trabajo de sus equipos anteriores. Solemos ser entre 40 y 50 alumnos siempre de todas las escuelas del Politécnico, y precisamente esa multidisciplinaridad bien organizada es lo que nos hace poder llegar a solventar retos tan diversos dentro de esta tecnología. Llevamos desde el propio diseño gráfico, la gestión económica, hasta todo el tema de diseño mecánico, electromagnético o eléctrico, por ejemplo.
Aunque aún queda mucho camino por recorrer hasta que la tecnología Hyperloop llegue a nuestro día a día, el ingenio UPV sigue dando nuevos pasos, acercando el transporte del futuro de la mano de quienes, tal vez, pueden ser claves a la hora de hacerlo realidad. En un innovador esfuerzo por proteger a los delfines blancos, una especie en peligro de extinción, científicos en China han implementado el uso de lanchas no tripuladas. Estas embarcaciones equipadas con tecnología de vanguardia permiten monitorear el hábitat de los mamíferos marinos sin interferir en su entorno natural ni alterar su comportamiento. Una lancha patrullera eléctrica no tripulada equipada con tecnología 5G acaba de ser puesta en marcha en la ciudad costera de Xiamen, en la provincia de Fujian, en el este de China, para proteger a los delfines blancos. Conocido como el panda marino, el delfín blanco chino es el animal marino más amenazado y, por lo tanto, está bajo protección estatal de primera clase en China. Xiamen es la única ciudad de China donde la gente puede ver delfines costeros en sus playas. Esta lancha tripulada es una embarcación pequeña. Puede patrullar las áreas siguiendo nuestras instrucciones, incluida la bahía de Tongkang, el área central de la reserva de delfines blancos en Xiamen. El barco de propulsión eléctrica genera muy poco ruido, por lo que no molestará a los delfines blancos cuando esté operando. Además, la lancha no tripulada no estará limitada por el tiempo o las condiciones climáticas. Puede brindar protección a los delfines blancos las 24 horas. Con información de la oficina en Xiamen, China, Noticias Xinhua. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Los invitamos a que se unan a nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Regresamos en unos momentos. La revolución de las impresoras 3D de alimentos capaces de crear productos cárnicos veganos emerge como una alternativa para una alimentación sostenible y menos contaminante. Al reducir la dependencia de la ganadería intensiva, esta tecnología se presenta como una solución eficaz y práctica en el presente. A simple vista parece bacon, pero no ha salido del cerdo, sino de aquí. ¿Esta máquina? Es una impresora de bacon industrial. Dos empresas navarras producen y comercializan desde hace poco alimentos vegetales hechos de esta forma. Lo que hacemos es discriminar células del mundo vegetal, guisantes, soja, y hacer una máquina que va depositando por capas la corteza, la grasa y la carne para que por la punta de la impresora sale un trozo de panceta hermoso que se lonchea y a la sartén. En la planta de producción se pueden elaborar 1.000 toneladas al año de este bacon vegetal que ya se vende en algunas grandes superficies. Igual a los jóvenes les gusta. Dame lo natural. Siempre que esté el bacon de cerdo. ¿De qué está hecho? Bacon vegano. Bueno, entonces que me lo llevo. Siguen así el camino de otros, como esta empresa de Barcelona que hace hamburguesas o jamón dulce a partir de proteínas vegetales. Llegar a los establecimientos de venta habituales como cadenas de restauración o supermercados fue clave para democratizar nuestro producto. Desde el sector cárnico advierten sobre el nombre con el que se comercializan estos productos. Utilizan, por ejemplo, denominaciones cárnicas para productos que no llevan carne, lo cual va en contra de la normativa que en España sí que tenemos. La denominada carne vegetal solo representa de momento el 1% del mercado. El florecimiento adelantado de plantas y árboles es un claro indicador de los efectos del cambio climático. Esta alteración afecta la polinización y las interacciones con otras especies y tiene un impacto más amplio en la biodiversidad, un fenómeno que también afecta a los entornos urbanos, como sucede con las jacarandas en la Ciudad de México. El florecimiento anticipado de las jacarandas a consecuencia del cambio climático no solo afecta a las plantas, también los animales han sufrido estragos, como el atraso de la temporada de migración de las mariposas monarca, entre otras especies de animales. Siempre cuando hay floración, corresponde con que también haya, por ejemplo, la reproducción en las aves, ¿no? Por ahí de marzo, abril. Entonces, en ese momento, pues hay un recurso que se genera por la floración de las jacarandas.
Si esto se modifica, pues comienza a darse un desfase entre esa época reproductiva, en este caso de las aves, y la obtención de alimento. Lo mismo puede suceder con insectos, mariposas que también tienen estaciones muy marcadas, dependen en gran medida de que haya este recurso, y sucede que de repente emergen de sus capullos, no van a encontrar ya en la misma cantidad ese recurso que requieren para subsistir, reproducirse y generar nuevas generaciones, ¿no? El rápido aumento de los gases de efecto invernadero es un problema porque está alterando las temperaturas del planeta, las cuales en el centro del país están siendo notorias gracias a las jacarandas, pero estas consecuencias no solo afectan a esta región. Lo que sucede en una región siempre va a afectar a otra. Entonces, el hecho de modificarse en algunos lugares, por ejemplo en las ciudades donde uno espera que hay más emisiones, no quiere decir que sea solamente ahí donde va a haber un efecto. Al final, el sistema climático es un sistema que está prácticamente conectado. Las modificaciones en un lugar se van a reflejar en otras regiones. Los climas nuevos e impredecibles imponen desafíos únicos para todo tipo de vida y del que los científicos ya han derivado diversos puntos de no retorno en el planeta. Las jacarandas, sin duda, son un espectáculo que llenan de vida a la Ciudad de México. Pero su florecimiento anticipado despertó alertas de las consecuencias que el cambio climático puede ocasionar en los ecosistemas. El baldaquino de la tumba de San Pedro, un icónico monumento que combina arte, arquitectura y simbolismo religioso, será sometido a una restauración. El objetivo es preservar la belleza y el legado artístico de uno de los objetos sagrados más importantes del mundo. El imponente baldaquino de la Basílica de San Pedro, realizado por el genio del barroco italiano Gian Lorenzo Bernini, afronta una restauración de 10 meses. Esta es necesaria después de 250 años de la primera y costará 700.000 euros financiados por la Orden Estadounidense de los Caballeros de Colón. El arcipreste de la Basílica de San Pedro y vicario del Papa para la Ciudad del Vaticano, Mauro Gambetti, presentó este jueves los detalles de la exigente y necesaria restauración que se prevé finalice en diciembre próximo, poco antes de la apertura de la Puerta Santa, la ceremonia con la que se abrirá el Año Santo en Roma, donde se esperan más de 30 millones de peregrinos. La restauración del baldaquino, con la altura de un edificio de 10 pisos y que es el corazón de la Basílica Vaticana, bajo el que se encuentra la tumba de San Pedro, va a ser particularmente compleja y articulada gracias a una importante investigación científica y de archivos, que incluye más de 6.000 fotografías tomadas con drones. La capital francesa acoge una exposición centrada en reproducciones de pinturas prehistóricas, destacando la importancia de preservar el invaluable arte rupestre ante las amenazas del cambio climático. Las piezas expuestas por primera vez son un recordatorio poderoso de nuestra herencia cultural común y la necesidad de medidas proactivas para asegurar su legado ante un futuro incierto. París acoge la muestra más completa sobre arte prehistórico con obras jamás vistas. Se puede visitar en el Museo del Hombre de la capital francesa, un espacio situado frente a la Torre Eiffel, en el que se pueden ver hasta 60 reproducciones de pinturas rupestres elaboradas desde principios del siglo XX, algunas monumentales, como el Gran Dios de Sefar. El Museo Galo expone hasta 200 documentos y objetos que trasladan al visitante hasta las cuevas de Altamira, en España, donde se observan bisontes que fueron dibujados entre 36.000 y 13.000 años antes de Cristo. La jefa de proyecto de la exposición y comisaria museográfica del museo explica que el cambio climático ha degradado de forma natural algunas de las pinturas rupestres conocidas y solo se conservan en forma de reproducción. A través de esta exposición se pueden viajar por el África Austral, el Chad, África del Norte, Papúa Nueva Guinea y Europa, pero también se da a conocer a aquellos que estudiaron y documentaron este arte. Esta muestra ha sido posible gracias a la colaboración con el Instituto Frobenius de Alemania, el más antiguo de este país, dedicado a la antropología. El necroturismo, práctica que consiste en visitar lugares asociados con la muerte y el duelo, como cementerios y sitios históricos de batallas,
encuentra en el Panteón de Belén, en Guadalajara, un ejemplo emblemático. Este sitio rico en historia y cultura atrae a quienes buscan explorar la belleza y el misterio que envuelven estos lugares de memoria y reflexión. Bueno, el Panteón de Belén, si tú vienes a Guadalajara o si alguien quieres planear algo fuera de lo normal de Guadalajara, pues está el Panteón de Belén. El Panteón de Belén maneja lo que es un turismo llamado necroturismo. ¿Qué es el necroturismo? Pues es este tipo de turismo diferente al que se suele hacer. No es una ida a un museo, una ida a una biblioteca, es un turismo negro, se le puede llamar así, que también entra dentro de esta cuestión turística porque el Panteón de Belén ya cuenta con el certificado de Museo Panteón, que es un lugar donde vas a admirar el arte funerario, vas a oír las historias y vas a aprender de la historia de la ciudad. Porque es lo que hacen los cementerios, contarte mucho de la historia actual de la ciudad. Si tú quieres saber cómo fue la ciudad en cierto momento, visita el cementerio. Porque los cementerios tienen a las personas importantes ahí enterradas, te repito, a las familias que movían a la ciudad, no solo era como la parte política. Y es una forma bonita de ir, pasar el rato, incluso pues hasta asustarte, ¿no? Con estos recorridos que el cementerio incluye. Mira, es emblemático y es histórico porque también su ubicación tiene mucho que ver. El Panteón de Belén está situado en el complejo hospitalario más grande de Guadalajara que se dio durante el 18 y 19. Pues tenemos el antiguo Hospital Civil, lo tenemos ahí a un lado. Está inspirada en la arquitectura neoclásica, neogótico y también tiene tintes egipcios. Nosotros vemos la cúpula central o la capilla central y es totalmente egipcia. También tiene elementos masónicos, eso no hay que ser experto para verlos, o sea, pero los masónicos están escondidos en todo el panteón. Y lo más importante y lo más interesante es esta simetría que el arquitecto Manuel Gómez Ibarra hizo en el panteón. Bueno, el arte funerario viene o tiene su fuerza desde el siglo XIX porque es donde esos panteones que nosotros conocemos como patrimoniales o cementerios bonitos, la mayoría tienen este nacimiento en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque la mayoría trata de mostrar su poder aún después de muertos. O sea, vivía bien en vida, muerto, necesito tener un sepulcro tan bonito y tal, porque si había las posibilidades, había estos artistas que trabajaban el mármol de una manera excelsa, cosa que es muy raro encontrar hoy en día gente que trabaje. Hay trabajos, maestros marmoleros muy buenos, pero ya no es mucho puesto que ya no se aprecia tanto el arte actualmente, el arte funerario como se apreciaba. Anteriormente vemos esculturas de ángeles, de arcángeles, de vírgenes, de lloronas, que te transmiten mucho sentimiento, al igual que puede ser ver un cuadro o ver otro tipo de manifestación artística. Pues yo les quiero compartir que dense la oportunidad de conocer los cementerios de otra forma que no sea con un estigma de que algo malo va a pasar. Sean muy respetuosos cuando visiten un panteón, así sea con el afán de conocer, de escuchar una leyenda o solamente entrar a tomar fotos, sean respetuosos. No tomen nada, que no se lleven nada, porque lo que está ahí no es de ustedes. Y tener en cuenta, como dice la frase en latín, Omnia mors aequat, la muerte nos iguala a todos y en algún momento vamos a morir, que es el tradicional memento mori, así que respetemos a la muerte en vida. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima emisión, más información científica y cultural.